apoyo de la sociedad civil a lo sucedido en el día de ayer, tanto al gobierno de Bolivia como al presidente Evo Morales. Dos, apoyo a la educación estatal en Chile. Tres, reclamo a que se den espacios reales de participación para no volver a las contracumbres. Cuatro, las sociedades civiles somos parte del Estado que nos va a necesitar para los nuevos roles e iniciativas de la institucionalización basada en una unidad en la diversidad con participación plena y efectiva, no solo declamativa. Cinco, observar detenidamente los acontecimientos que están ocurriendo en Brasil, que reclaman una participación que fue prometida.